La inflamación es el primer síntoma o el primer elemento importante con el que se rompe el delicado equilibrio que supone la homeostasis intestinal. He puesto estas tres fotos, que son un poco los tres pilares fundamentales que sustentan esta homeostasis intestinal. El pilar central, por supuesto, es el de la microbiota. Luego estaría la capa de mucus que tapiza el epitelio intestinal, alberga la microbiota y todo lo que vive estable en el intestino, protegiendo el epitelio intestinal y teniendo una función metabólica y moduladora de la inflamación, que es un poco lo que vamos a comentar hoy, muy importante. Y el tercer pilar sería el propio epitelio intestinal, la funcionalidad del epitelio intestinal, cómo está la inmunomodulación, la inmunorrespuesta, los fenómenos de tolerancia antigénica, que ahora explicaremos lo que es, y la permeabilidad intestinal. Estos serían los tres pilares principales cuyo delicado equilibrio mantiene la homeostasis intestinal y determina el estado pro o antiinflamatorio dependiendo de cómo están cada uno de ellos. El rendimiento de estos pilares determina la correcta funcionalidad del intestino. Aquí no quiero hablar de funcionalidad de la microbiota, porque realmente es el rendimiento global de la funcionalidad del intestino de lo que obtenemos la función digestiva, de la digestión normal de los nutrientes, la función metabólica, de rendimiento de producción de metabolitos, la función defensiva barra inmunitaria, es la primera barrera y la primera barrera de contención o de respuesta frente a tóxicos, antígenos, patógenos más importante, y la neuroendocrina, como gran productor de metabolitos, los ácidos grasos de cadena corta, los neurotransmisores, muchas sustancias que determinan la estabilidad funcional neuroendocrina. Vale, en el contexto de la inflamación vamos a comentar los determinantes antiinflamatorios y proinflamatorios, ya sí que aquí concretando dependientes específicamente de la microbiota. La microbiota, tengamos claro que es un mundo mucho más grande que las bacterias, que aunque cuantitativamente son las que más tenemos, la microbiota intestinal también tenemos hongos, levaduras, virus y fagos. Los fagos son los virus que infectan a las bacterias, los protozoos y las arqueas. La cantidad más importante claramente de microorganismos es de bacterias, después de arqueas. Hongos, levaduras, protozoos y virus y fagos, ¿vale? Pero lo que más tenemos claramente son las bacterias. Si queremos hacer una secuenciación masiva de la microbiota para cuantificar las bacterias con nombre y apellido, tenemos que la bacteria número uno cuantitativamente del intestino es Bacteroides, y a continuación vienen Faecalibacterium como número 2 y Bifidobacterium como número 3. ¿Por qué pongo esta diapositiva aquí? Porque cuando hablemos del rendimiento metabólico de la microbiota en el contexto de la antiinflamación, de la modulación de la inflamación, estas dos bacterias, Faecalibacterium y Bifidobacterium, son grandísimos productores de ácidos grasos de cadena corta, principalmente de butirato, que es el mayor modulador de esta respuesta inflamatoria a nivel del intestino. Con respecto a la composición de la microbiota intestinal, decir que varía a lo largo de la vida, pero no tanto. Sabemos que ahora esto no es así. Esto aquí dice prácticamente estéril, ahora sabemos que no, que tenemos microorganismos, sobre todo Lactobacillus en placenta, en líquido amniótico e incluso intraútero. Por supuesto, provenientes de la madre, principalmente de su microbiota vaginal y curiosamente, y hay una línea de investigación preciosa, de la microbiota oral, de la microbiota de la boca de la madre, es lo que determina esa primera colonización intraútero. El momento del nacimiento, que es lo que determina cuál es el proceso de la implantación de microbiota, con dos eventos absolutamente determinantes, que es el tipo de parto y el tipo de lactancia. Eso es lo que va a determinar el patrón que tenemos desde los 3-5 años
hasta nunca se queda poner aquí a partir de los 55, 60 años, en el que el patrón de microbiota fisiológicamente, aunque no haya patología, cambia. Pero tenemos una amplia, desde los 3, 5 años hasta los 55, 60, una amplia vida en la que la microbiota, si la tratamos bien, es estable y su rendimiento metabólico nos aporta la salud. Centramos otra vez en el tema de la inflamación. ¿Por qué manda el intestino en el mundo de la inflamación? Aquí, cuando hablo de inflamación, no me estoy haciendo, o sea, no estoy haciendo referencia solamente a inflamación intestinal, estoy haciendo referencia, por supuesto, a inflamación intestinal, pero también a inflamación sistémica. ¿Y por qué determina el intestino una inflamación en otros órganos y tejidos? Porque el sistema inmune de mucosas que conforma todas las mucosas del organismo, es un solo órgano funcionalmente, aunque anatómicamente estén separadas, son funcionalmente un solo órgano, que se llama sistema inmune de mucosas. Y quien manda el tejido maestro o el tejido regulador o esa mucosa que es el capitán general en esa acción o buena acción del sistema inmune de mucosas es el intestino. ¿Por qué? Porque es el más extenso, es la superficie mayor de contacto entre el interior y el exterior, con lo cual es la superficie en la que más reacciones inmunitarias se produce para bien o para mal. Esas reacciones inmunitarias dependen absolutamente de cómo está nuestra microbiota. Alessio Fasano, que es uno de los investigadores más importantes en el contexto de la permeabilidad intestinal, porque es quien descubre la zonulina, tiene muchísimas publicaciones en el contexto de la permeabilidad intestinal, y él hace una publicación, hace una máxima, tiene varias conferencias en YouTube, y repite una y otra vez: no nacimos predestinados a padecer enfermedades inflamatorias crónicas. La carga genética con la que nacemos ni siquiera es el determinante. Esa carga genética nosotros nacemos con ella, es como si fuera nuestro piano, pero es la microbiota el intérprete que se sienta a tocar ese piano. Y si sabe tocar el piano, de ese piano sale salud, sale bonita música. Y si ese intérprete no sabe tocar el piano, es una microbiota disbiótica, lo que sale de ahí es un sonido desastroso, sería la enfermedad. Con lo cual, en el contexto de la inflamación, el determinante epigenético, sea cual sea nuestra carga genética, el determinante epigenético, quien determina la puesta en marcha de los fenómenos inflamatorios, es nuestra microbiota. La microbiota, estamos hablando aquí de inmunomodulación, pero he pasado volando una diapositiva solamente a decir que la microbiota, por supuesto, es mucho más que inflamación, es función metabólica, es quien es capaz de digerir la fibra alimentaria, es el único elemento de la dieta que el organismo, ni los enzimas de la saliva, ni la masticación, ni el estómago, el ácido clorhídrico, los enzimas del estómago, ninguno de esos elementos es capaz de digerir la fibra alimentaria, pero nuestra microbiota sacarolítica sí. Y de ese metabolismo de la fibra obtenemos los ácidos grasos de cadena corta. También la microbiota es capaz de producir vitaminas y aminoácidos esenciales. Otra acción de la microbiota, además de la metabólica, es una función nutritiva y trófica que mantiene la funcionalidad del epitelio intestinal. El propio epitelio del intestino, que es un tejido de regeneración muy rápida, los nutrientes para esa renovación o esa replicación celular tan rápida lo obtiene del propio metabolismo de la microbiota. Es una función de barrera, tiene recursos la microbiota de producir elementos antígenos, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, sustancias que mantienen a raya patógenos externos y mantienen a raya el sobrecrecimiento de bacterias propias del medio intestinal, que si están en una cantidad son normales, pero si crecen por encima del rango de normalidad se van a comportar como patógenos. Pues la propia microbiota, si está en buenas condiciones, esa microbiota eubiótica es la que, a expensas de los metabolitos que genera, es capaz de mantener a raya patógenos de un tipo o de otro. La psiconeuromodulación es lo que decíamos, el eje intestino-cerebro.
tiene la microbiota capacidad de modular la producción de neurotransmisores, principalmente el mundo de la serotonina y GABA es el más importante, pero no solo generar neurotransmisores, sino ser capaz de recibir los receptores de los neurotransmisores que produce el sistema nervioso central. Para que haga la actividad, tiene receptores a nivel del sistema nervioso entérico, a nivel del intestino. Pues la normal recepción de la señal de esos neurotransmisores centrales también están modulados por la microbiota. Y en última instancia, la inmunomodulación, que es lo que nos lleva hoy al mundo de la inflamación. La expresión o no de genes que determinan la puesta en marcha de la inflamación, ya veremos ahora un poquito por encima el tema de las histonas de acetilasas. La modulación del tejido linfoide asociado al intestino, que es lo que significa el GAL. Esto es el sistema inmune de mucosas, pero la parte que depende solamente del intestino. Y el mundo de la tolerancia antigénica. Ahora comentaremos lo que eso significa. El mundo del intestino es un mundo en el que rige la inmunotolerancia, rige el reconocimiento y no respuesta a un montón de elementos que no forman parte del medio intestinal. Las bacterias son externas, no son nuestro cuerpo, viven con nosotros en una simbiosis mutualista. Nosotros la necesitamos y ellas nos necesitan, pero no son nosotros, viven con nosotros, pero no son nosotros. Y nuestro sistema inmunitario tiene que identificarlas y no reaccionar frente a ellas. Es lo que se llama la inmunotolerancia. Bueno, pues es esa, en el epitelio intestinal lo que predomina es ese ambiente de tolerancia inmunológica, mediado por las células T reguladoras que permiten esa continua exposición o comunicación con elementos que no forman parte de nuestro organismo sin que todo el rato esté el sistema inmunitario reaccionando. Y esos microbios son los que determinan la inmunotolerancia y al revés, si tengo que reconocer que lo que ha llegado no es un nutriente, sino un patógeno, determinar la puesta en marcha de ese sistema inmunitario para defendernos frente al patógeno. Con lo cual, sin los microbios no hay respuesta de defensa. Doy por supuesto que para que esa respuesta sea fisiológica, esa inmunotolerancia sea fisiológica, tenemos que estar en un escenario de eubiosis, no podemos estar en un escenario de disbiosis, porque aquí esos fenómenos de estabilidad, reconocimiento y respuesta están completamente desestructurados. Centrémonos en la función inmunitaria del sistema inmunitario, de la microbiota, perdón. He hecho aquí un esquema de lo más importante y ahora desglosaré dos o tres cosas que me parecen más relevantes, pero ¿cuáles son principalmente dentro de todas las funciones de la microbiota, cuál es específicamente la función inmunitaria de la microbiota? El mantenimiento trófico de la capa de mucus. Hemos dicho que la capa de mucus que tapiza el epitelio intestinal es un escudo protector del epitelio, con lo cual físicamente es un modulador de respuesta inflamatoria. Estimula la proliferación de células inmunitarias de forma específica, el normal funcionamiento de los linfocitos intraepiteliales, el normal funcionamiento de las células de Paneth, de la célula M, de las placas de Peyer, de las células dendríticas, en fin, todo lo que es la estructura de célula inmunitaria, la microbiota determina su normal funcionamiento. La respuesta del GAL, que decíamos, el tejido linfoide asociado al intestino, en inglés la primera letra de cada una de las palabras, estimula la acción fagocítica de los macrófagos, modula desarrollo y diferenciación de órganos linfáticos, la respuesta, todo el mundo de citoquinas estabilizando respuesta a TH1, TH2, y una acción importantísima en el contexto de defensa y prevención de ITIS. ITIS, infección barra inflamación. Es la capacidad específica que tiene la microbiota de producir anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina, es el anticuerpo que físicamente se aloja en las mucosas, tapiza las mucosas y es un eficacísimo protector frente a la colonización por patógenos. Como si fuera el betadine antiséptico de las mucosas, una mucosa con una buena cobertura de IgA estimulada por la microbiota. Ahí no se pega un patógeno, ¿vale? Con lo cual, dentro de las funciones inmunitarias, muy importante la capacidad de producir IgA.
Decíamos, el tejido linfoide asociado al intestino, la importancia de fenómenos de tolerancia inmunológica. Reconocimiento, si soy un patógeno tengo que reaccionar, si soy un elemento saprófito del medio intestinal no tengo que poner en marcha el sistema inmunitario. Bueno, pues la continua interacción huésped-bacterias es el entrenamiento del sistema inmunitario haciendo esta competencia de inmunomodulación. Esa microbiota, para que sea eubiótica y tenga el buen rendimiento inmunitario que estamos comentando, el medio intestinal tiene que ser anaerobio, fisiológicamente anaerobio y fisiológicamente ácido, que son dos elementos completamente diferenciadores al resto de órganos y tejidos del organismo que viven justo en situaciones de aerobiosis, necesitan oxígeno nuestras células para vivir, pero en el intestino no, está adaptado por un sistema que no voy a entrar ahora, a vivir en anaerobiosis sin oxígeno, y lo mismo el resto del organismo es ligeramente alcalino, pero el intestino y la vagina sería el otro sitio del mundo orgánico que vive fisiológicamente en un medio de acidez. ¿Quién mantiene este acidez, o sea, este equilibrio de la acidez y de la anaerobiosis? Los metabolitos, la microbiota y los metabolitos que producen. Esto es un artículo, es un poco antiguo porque es del 2015, pero es un artículo bastante chulo porque desglosa con mucho detalle todo el rendimiento metabólico de la microbiota. Y en el contexto que nos vamos a mover hoy, tenemos la carga de metabolitos antiinflamatorios, que serían principalmente los ácidos grasos de cadena corta, y los elementos proinflamatorios, que serían los ácidos grasos de cadena ramificada, el amonio, las aminas biógenas, y aquí si extendiéramos este cuadrito, pues tendríamos los compuestos fenólicos, el cresol, los indoles, pero vamos, principalmente los ácidos grasos de cadena ramificada, ácidos grasos ISO, el amoníaco y las aminas biógenas. Serían la balanza metabolito dependiente antiinflamatoria y proinflamatoria.